días, compañeros. Bienvenidos a estas jornadas que tenemos sobre la prevención de la violencia y la equidad de género. Estas jornadas son producto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que emana de la Secretaría de Educación Pública y que a través de la Dirección General de Bachillerato hemos recibido instrucciones de que en todos los subsistemas se lleven a cabo estas jornadas. En nuestra escuela, la responsabilidad está de la dirección de la escuela, la dirección académica, el departamento de orientación, el programa Construyete, quienes organizaron este evento con distintas personalidades durante 5 días. El día de hoy tenemos la presencia del director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana. Es también profesor de San Diego State University y testigo experto en cortes de Estados Unidos, además de tener publicaciones y ensayos, por ejemplo, en la revista Proceso. Está con nosotros el doctor Víctor Clark Alfaro, quien nos dará la conferencia sobre diversidad y pluralidad de género. Pero antes de que el doctor haga uso de la palabra, compete a nuestro director dar un mensaje y las instrucciones correspondientes. Profesor Martín Moreno. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Bienvenido, doctor, a la preparatoria Lázaro Cárdenas. Muy buenos días a todos, compañeros, maestras, compañeras maestras, compañeros maestros. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy atendiendo la convocatoria de la Coordinación de Actualización Docente para el desarrollo de estas jornadas de trabajo en este periodo de preparación y proceso de cierre de nuestro semestre escolar. Hace aproximadamente un mes nos fuimos convocados por la Subsecretaría de Educación Media Superior, tanto el maestro Pedro Luis Rodríguez como su servidor, para atender la temática que se viene a concretizar el día de hoy en estas jornadas de trabajo, para hacer llegar a todos ustedes el material elaborado por la Secretaría de Educación Pública, que ya tuvieron la oportunidad ustedes de recibir, en el primer tomo denominado Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en Educación Media Superior. Este documento es un documento teórico que establece el marco metodológico para el análisis y la posterior implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que se viene a concretizar en un segundo manual, en un segundo libro, que estará siendo trabajado a nivel de academias. Este segundo documento es una serie de propuestas de gran interés e importancia para llevar al aula, al salón de clases, diversas acciones que vendrán a concretizar la propuesta establecida en esta semana. Para formalizar este proceso, nos dimos a la tarea de establecer un mecanismo que el día de hoy inicia con la presencia del doctor Víctor Clark Alfaro, que nuevamente agradezco su presencia aquí el día de hoy. Teníamos distintas alternativas, una de ellas consistía en que compañeros de nuestra escuela coordinaran los diversos talleres y cada uno de los grupos estuviera coordinado por 2 o 3 maestros. La segunda opción era traer coordinadores para el desarrollo de la actividad. Y esta tercera opción que se presentó por parte del equipo de trabajo, formado por la maestra Lili, la maestra Norma, el profesor Pedro Luis, tenemos también por aquí a Berenice, la maestra Berenice, Dulce, Osania Carolina, Leticia Vargas y Araceli, efectivamente, y coordinados por la maestra Alejandrina Villegas,
Encontramos como esquema apropiada la presentación, la selección minuciosa de expertos en los temas que tuvieran la oportunidad y posibilidad de dirigirse a todos ustedes en el formato de conferencia. Qué mejor que traer expertos para que todos ellos giraran en torno a cada una de las temáticas establecidas en el manual, en el número 1. Posterior a la presentación de la conferencia, la exposición de cada uno de estos aspectos, viene un trabajo práctico a nivel de plataforma para que todos ustedes puedan participar con las lecturas y procesos de reflexión llevados en los foros que se establecieron en la en el portal de nuestra preparatoria. Es decir, no solo habrá conferencia, sino habrá la necesidad de que ustedes desarrollen un trabajo de lectura, de análisis, de reflexión y llevar sus reflexiones a los foros abiertos para tal efecto. Entonces, esa es una actividad que estaremos desarrollando a lo largo de toda la semana, que abarca incluso la próxima semana, el día lunes, esperando que esta actividad sea satisfactoria en términos de la estrategia elegida y, por supuesto, que se concretice en productos favorables para nuestra actividad escolar. Finalmente, quiero referirme al siguiente texto que dice lo siguiente: la promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia en el seno de las instituciones educativas es una de las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, con la finalidad de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres que históricamente se mantiene en todos los campos de la vida humana. En nuestro país, por ejemplo, la tasa de empleo de las mujeres continúa muy por debajo de la dada a los hombres, y son ellas quienes siguen predominando en determinados sectores en donde las profesiones son menos valoradas y peor remuneradas. La diferencia de género se traduce en una asimetría lamentable en cuanto a ingresos económicos. Las mujeres también se encuentran subrepresentadas en los mandos medios y superiores de la mayoría de las empresas y instituciones. Y por supuesto, también se da una subrepresentación en el ámbito de toma de mayor trascendencia, como lo es la política y la economía. Uno de los capítulos que mayormente duele lo es el relacionado con la pobreza. La pobreza entre las mujeres, especialmente entre adultas mayores y en fase de jubilación, ya que es alrededor del hombre que se mantiene la acumulación de riqueza a lo largo de la vida. Madres solteras, grupos indígenas, son grupos de mayor marginación. La igualdad de género requiere traducirse en mejores condiciones en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en el área económica para hombres y mujeres. Eso lo vemos nosotros día a día. Los espacios de diversión, de alimento, de convivencia están predominantemente ocupados por el género masculino. Y es lamentable porque efectivamente en mi persona pudiera decir qué cómodo, qué bueno. Sin embargo, todos tenemos hermanos, todos tenemos hermanas, tenemos hijas, madres que viven en una constante alejamiento de esta capacidad que sí se presenta en el hombre como género. La conciliación de la vida privada y la actividad profesional, la igualdad, la igual representación en la toma de decisiones, la erradicación de todas las formas de violencia que se traducen precisamente por esta diferenciación biológica en la que hombres y mujeres nos encontramos. Y por supuesto, la búsqueda de un trato digno, la eliminación de estereotipos sexistas, el acoso y abuso de toda índole. Para alcanzar lo anterior debemos de iniciar ya.
con la implementación de esquemas de acción que se traduzcan en escuelas donde la igualdad de género se viva en plenitud. Maestros y maestras, alumnos y alumnas, tengamos los mismos derechos y obligaciones. Somos nosotros, compañeros maestros, quienes tenemos la responsabilidad de concretizar la propuesta que el día de hoy se hace llegar a todos ustedes. Esperemos que nuestras acciones hablen de nuestros pensamientos. Muchísimas gracias y les deseo muchísima suerte a lo largo de estas jornadas de trabajo. Bien, antes de darle el micrófono al doctor Víctor Calanfaro, nomás hacerles una petición. Y esperemos a que termine la conferencia para hacer nuestras preguntas. En medida que levanten su mano, les entregaré una tarjeta en donde ustedes diseñarán la pregunta y el doctor amablemente dará su respuesta. Para interrumpir la conferencia y tenga continuidad con su comunicación. Doctor. Agradezco mucho su invitación, me honra mucho estar en la preparatoria y hablar de temas que para mí son muy cercanos. Quiero tocar el tema de la diferencia y el género, porque creo que con los grupos con los que tengo una íntima y personal relación a lo largo de muchos años, no pudieron ser más a propósito para esta plática. Voy a hablar de varios grupos que encajan perfectamente en este tema de la diferencia del género. Me refiero a la comunidad homosexual, a trabajadores sexuales, a deportados y a indígenas. Son grupos con los que he convivido por muchos años, no solo convivido, sino también participado en la defensa y promoción de sus derechos. En México, la homosexualidad no está prohibida. No es un delito ser homosexual. Sin embargo, hay una larga historia de asesinatos y de agresiones en contra de homosexuales y de transgéneros. Hay una larguísima historia que se repite con frecuencia, sobre todo documentada en informes de derechos humanos de organismos internacionales y nacionales. Del mundo de la homosexualidad en nuestro país, hay dos factores que son fundamentales para el deterioro de la calidad de vida de esta comunidad. Primero, hay una cultura de la hipermasculinidad, es decir, un machismo acendrado que tiene mucho que ver en esta actitud y una actitud también de la Iglesia Católica que fomenta en algún sentido la homofobia en contra de estos grupos. Se trata de grupos que, donde el problema no es la homosexualidad, sino la homofobia. De estos grupos, de esta comunidad tan extensa en el país, tres son los que tienen mayores problemas: los hombres afeminados, los hombres transgéneros y las mujeres lesbianas con una orientación masculina. Esos son los tres grupos que sufren de mayor homofobia en México. Quizá de los tres, el grupo que tiene mayores dificultades son los transgéneros. Los transgéneros usualmente los conocemos, o las conocemos mejor dicho, porque las vemos o sabemos de ellas en su presencia fundamentalmente en el ámbito de la prostitución. Aquí en Tijuana no estamos muy ajenos a esa circunstancia, porque hay un grupo importante de ellas en la ciudad que se dedica a esta actividad. Nosotros tenemos mucha relación con ese grupo porque han a lo largo de los años acudido a nuestra oficina para presentar quejas en contra de la persecución policiaca y de otra naturaleza. Se trata de un grupo que dicen ellas tiene más de 500 habitantes en el centro de la ciudad de Tijuana y que gran parte se dedica al trabajo sexual. Otro
grupo se dedica a actividades muy limitadas en el campo laboral que por su naturaleza no les permite dedicarse a otra actividad más allá de meseras, cocineras, en salones de belleza, como bailarinas, como travestis, en bares de la Avenida Revolución y la Zona de Tolerancia. O sea, sus actividades y posibilidades laborales están muy limitadas y otro grupo opta por el trabajo sexual. Eso significa que en el caso de los transgéneros, en un país altamente machista, aquella persona que tiene un cuerpo de hombre y se viste de mujer, pues imagínense en un país machista lo que significa salir a la calle en esas circunstancias. El rechazo, la discriminación, la transfobia están a la vuelta de la esquina y se vuelve una condición común y cotidiana para este grupo. No es raro que en los últimos 14 años un número que todavía no tenemos identificado está saliendo del país para solicitar asilo en Estados Unidos. Y es un fenómeno poco conocido, pero que refleja la situación de transgéneros en México, el menor número de lesbianas con una orientación masculina y de hombres afeminados que frente a la situación de homofobia en el país deciden abandonar México para solicitar asilo por su orientación sexual en Estados Unidos. Decía que no sabemos exactamente el número, pero sí sabemos que está aumentando, porque con frecuencia en mi actividad como testigo experto en cortes de Estados Unidos, a donde voy precisamente para este caso de mexicanos que piden asilo, sabemos a través de abogados y de jueces y las cortes de inmigración que el número va en aumento, pero no sabemos el número preciso, porque cuando dan las cifras de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos, no se especifica si se trata de indígenas por razones de violencia en el país, que también están saliendo un número importante, por violencia producto del crimen organizado o por su orientación sexual o por otras circunstancias. Simplemente se da el número de mexicanos como un dato estadístico, pero no se especifica exactamente por qué. Así que este fenómeno está aumentando cada vez porque se ha corrido la voz entre la comunidad homosexual que hay la posibilidad de cruzar Estados Unidos y todavía, a pesar de cambios legislativos en México, obtener el asilo. Hay posibilidades todavía de obtener el asilo, decía, porque muchos jueces todavía que tienen conocimiento del país o que saben a través de los abogados o de los testigos expertos, no obstante los cambios legislativos que han enviado un mensaje distinto a Estados Unidos con la aprobación en la Ciudad de México de los matrimonios entre personas del mismo sexo o la adopción de menores, da la impresión en Estados Unidos de que la situación de la homofobia en México ha cambiado. Sin embargo, no es así. Por decreto no pueden cambiarse las actitudes sociales y culturales, y eso no significa que la comunidad homosexual, en el caso de los grupos que mencioné, no sufran de la persecución y el acoso. Y Tijuana no es la excepción. No hay semana que en nuestra oficina de derechos humanos no recibamos la queja de dos o tres casos, sobre todo de transgéneros, por abuso de autoridad, por petición de favores sexuales de policías municipales, por extorsión, y en algunos casos muy graves, que no recientes por cierto, pero sí de meses atrás, de transgéneros que fueron abusados sexualmente por autoridades policíacas en la ciudad. Es cierto que estos casos no son públicos, que se manejan en la soledad de la denuncia que presentan en nuestra oficina sin muchas veces querer presentar una denuncia penal por temor y por haber sido amenazados por la misma autoridad. En este mundo de la homosexualidad, los roles en nuestro país están, en el mundo del machismo, están claramente definidos. Del hombre se espera que sea el jefe de la casa, que sea una persona que se
que se case, que tenga un trabajo. Quien se sale de esos roles tradicionales tiene problemas, e igual sucede con las mujeres. Así que este grupo en particular tiene numerosos problemas en México. Otro de los grupos que también tiene numerosas dificultades son las trabajadoras sexuales. En México la prostitución no está prohibida. A nivel internacional existen dos sistemas, el sistema que tolera la prostitución y el sistema que lo prohíbe. México adoptó el sistema que regula y tolera la prostitución. Así, en todas las ciudades medias y grandes hay una zona llamada de tolerancia y hay generalmente una oficina de servicios médicos que regula el trabajo sexual. Utilizamos el término de trabajadoras sexuales y no el de putas, sectarias, mujeres de la vida nocturna, del tapón dorado, etcétera, etcétera, porque es el término que ideológicamente más define el trabajo al que se dedican. Es un término que se utiliza usualmente en países desarrollados y que aquí, por lo menos en Tijuana, hemos tratado de utilizarlo con más frecuencia con las autoridades. Trabajadoras sexuales porque están rentando su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Están poniendo en renta sus genitales a cambio de una remuneración. En Tijuana hay una zona de tolerancia con una cantidad importante de trabajadoras sexuales que se estima no solo en la zona de tolerancia en la que todos conocemos o conocen, o algunos conocen como la Coahuila, la Cahuila, la zona norte, la zona roja, la zonaja, la zona de tolerancia. Se estima que hay más de 5.000 trabajadoras sexuales en toda la ciudad. Un grupo de ellas está en la zona de tolerancia, en la Coahuila. Lo que sucede es que en Tijuana el comercio sexual se ha ido diversificando conforme la ciudad se ha ido modernizando. Ya no solo encontramos trabajadoras sexuales en la zona de tolerancia, sino en la oferta del trabajo sexual que se manifiesta o se expresa o se ofrece de otras formas, no solo las que se anunciaban o se anuncian en periódicos, casas de citas, trabajadoras sexuales callejeras, en bares. Y este grupo de trabajadoras sexuales que está en la zona de tolerancia, fundamentalmente, y con las que más tenemos una relación por la defensa de sus derechos, son las que están en la calle. Se trata de mujeres entre los 18 y 25 años que provienen de zonas rurales y semirurales, la gran mayoría, y de un grupo reducido de adolescentes que están en la zona de tolerancia. Las adolescentes están a la vista de todo mundo, son públicas, no están escondidas, están en la calle. Su número es reducido, no es un número importante, pero están allí, ahí están paradas las adolescentes de 14 a 17 años, que decía provienen de zonas rurales y semirurales. Se trata de mujeres con una visión fundamentalmente campesina, que son traídas a Tijuana, la gran mayoría, y algunas vienen por cuenta propia a ejercer el trabajo sexual. La gran mayoría son trabajadoras primerizas y otras ya han recorrido, como si fueran en gira artística, otras zonas de tolerancia del país. Las que están en Tijuana tienen, para ejercer la prostitución, que registrarse en servicios médicos municipales. Servicios médicos municipales les cobra cerca de 400 pesos mensuales para una revisión médica y una cantidad cercana a los 400 pesos cada tres meses para una revisión para el VIH. El argumento de la autoridad es que hace estas revisiones médicas para garantizar la salud de la clientela. Sin embargo, una discusión que hemos tenido con la autoridad municipal, en un país donde se supone que somos iguales frente a la ley, la pregunta es, ¿por qué no revisan a los hombres? Si se supone que las mujeres son, desde ese punto de vista, las que transmiten las enfermedades de transmisión sexual, bueno, aquí también no son ellas, sino muchas veces son ellos los que transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Y yo sé que sonaría cómico si se registrara a los hombres y en algún momento alguien le dijera a su esposa, pues ahorita vengo, voy a servicios médicos a mi revisión mensual, porque claro, seguramente que disminuirían los clientes,
Pero si vamos siendo justos y si solo se revisa a las mujeres, se da la sensación o la idea de que son ellas las que transmiten estas enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, incluso el SIDA. Sin embargo, también son los hombres. Y hemos tenido una discusión a lo largo de los años con las autoridades municipales, por lo menos si no son el conjunto de los clientes, si hemos propuesto que sean los clientes consuetudinarios o asiduos a la zona de tolerancia, que por lo menos tengan una tarjeta de salud para garantizar la salud de las trabajadoras sexuales que también están en riesgo con esa relación de hombres que nunca son revisados. Por muchos años, sobre todo hasta principios de los 90, las trabajadoras sexuales en la zona de tolerancia fueron objeto de redadas constantes y frecuentes por parte de las autoridades municipales como una forma, entre comillas, de solucionar el problema de la prostitución en Tijuana. Por circunstancias históricas, la zona de tolerancia quedó en el centro de la ciudad. En la mayoría de las ciudades en el país, por razones éticas y morales, está en la periferia para que las familias decentes pues no la vean y quienes deseen solicitar servicios sexuales pues vayan a la periferia a solicitar esos servicios. Sin embargo, en Tijuana quedó en el centro de la ciudad, enseguida de la Avenida Revolución y a una cuadra de la Catedral de la ciudad. Y por muchos años estas mujeres fueron objeto de redadas. No era era común que llegara la policía municipal y cercaran la zona de tolerancia y persiguieran a las trabajadoras sexuales o les pidieran favores sexuales o las extorsionaran con tal de no llevarlas frente a un juez municipal para que les enviaran después a la instancia municipal infractores o a la cárcel municipal en aquellos años en la 8. Así que era una conducta frecuente de la policía municipal. Afortunadamente, en 1992, un grupo numeroso de esas muchachas acudió a nuestra oficina y les propusimos realizar 4 actividades. Primero, documentar las violaciones que se cometían en contra de ellas. Segundo, realizar una conferencia de prensa. Tercero, reunirnos con las autoridades municipales. Y cuarto, proponerles que se organizaran. Desde 1992, un grupo numeroso pero importante de la zona de tolerancia está organizada, se llama Organización Vanguardia de Mujeres Libres María Magdalena, mejor conocidas en el mundo de la zona de tolerancia como las Magdalenas. Y este grupo en poco tiempo logró detener la persecución policíaca porque junto con ellas presentamos denuncias penales en contra de policías. Sin embargo, por la corrupción y la impunidad, nunca logramos que ningún policía fuera encarcelado, pero por lo pronto se detuvieron las redadas y desde entonces solo ha habido redadas en 2 ocasiones. Pero también la pregunta es, y era la misma de los hombres, de por qué no se registran en servicios médicos municipales. Cuando se han dado redadas de trabajadoras sexuales en la zona de tolerancia, a las que se llevan son a ellas, no a ellos. Cuando llegan las patrullas o llegaban las patrullas, los clientes permanecían como espectadores y eran a las trabajadoras sexuales a las que encarcelaban, entre comillas, decían los policías, por estar practicando la prostitución en la calle, por escandalizar en la vía pública, por lo menos eso decían las boletas que les levantaban a las muchachas, por estar inmoralmente vestidas, eso decían las boletas. Sin embargo, a la clientela nunca se la llevaban, se las llevaban a ellas, pero no a ellos. Y eso nos parece también una situación injusta, porque ejercer la prostitución sin la tarjeta de salud es una falta administrativa. Y aún a la fecha, quien no tiene la tarjeta de salud, la policía municipal llega junto con un inspector de regulación y a la mujer la detienen. En ocasiones la esposan, la suben a una patrulla y la llevan frente a un juez municipal. Y el juez municipal pues va a determinar la multa que le van a imponer. Es una falta administrativa. Si a mí me detiene un policía municipal y yo no tengo mi licencia de manejar al corriente, que es una falta administrativa, pues no me van a detener, ni me van a esposar, ni me van a subir una patrulla. Simplemente me van a dar una boleta para que posteriormente yo vaya a pagar la multa. Sin embargo, en el caso de las trabajadoras sexuales,
se les impone no solo la multa, sino también la detención arbitraria, y las llevan en patrullas, en ocasiones en los pick-ups, con un grupo de, pues, de detenidos en el momento, frente a un juez municipal. Y eso nos parece bastante injusto y desigual, porque no es el mismo trato que se le da a ella que se le da a un cliente. Decía hace un momento que estas mujeres, muchas son traídas a Tijuana. Hace muchos años que conozco, porque una vez que me fui involucrando en la defensa y la promoción de los derechos, pero más como antropólogo social, que ellas me permitieron ir abriendo las puertas para conocer el mundo de la prostitución y el entramado que se mueve atrás del trabajo sexual, pues fui conociendo con más detalle y haciendo observaciones en la zona de tolerancia y visitas numerosas y reuniones con ellas en la zona y en los lobbies de los hoteluchos, de los más de 50 hoteluchos y hoteles en la zona de tolerancia, pues fui conociendo muchas de las cosas que se desarrollan atrás de este mundo. Y terminé conociendo con rapidez a los padrotes que se mueven atrás de todo este mundo. Los conocí de una manera circunstancial, porque en 1992, cuando comenzamos a defenderlas, semanas después de reunirme con ellas y empezar a promover su organización, fueron a verme un grupo de 6 jóvenes a mi oficina para decirme que estaban muy agradecidos por la defensa de las muchachas. Al principio, cuando yo le preguntaba a las muchachas si tenían novio, todos me decían que no, y yo les preguntaba si alguien las traía, me decían que no, que ellas venían solas a Tijuana. Pues no conocía yo muy bien el mundo de la prostitución, y me llamaba mucho la atención que me dijeran eso, pero ese día llegaron 6 jóvenes y me explicaron pues que estaban muy agradecidos y que querían invitarme a comer al mejor lugar de Tijuana. Ya les expliqué que no, que yo me daba por satisfecho con irme a tomar un café con ellos. Total que terminamos en un Sambors, y en el postre me dijeron que me querían hacer un obsequio. Y les pregunté qué, y me dijeron: le queremos regalar una computadora, un fax y una impresora. Y les pregunté que no, que yo no hacía esto por dinero, y que además ellos me explicaban que eran taxistas, que además eso era muy caro. Pero no, ellos con mucho cinismo, cuando le pregunté yo, por eso cuesta bastante caro, me dijo: no, es que eso no es el problema, es que el dinero nos lo van a dar las muchachas. Entonces les expliqué: bueno, pues ¿quiénes son ustedes? Ustedes son los padrotes. Me dijeron: pues sí, nosotros somos los padrotes. El caso es que comencé a conocer desde entonces una enorme cantidad de padrotes que conozco a la fecha, y que también me han permitido ir tomando notas de un libro que, por cierto, acabo de concluir hace un par de semanas. Me han permitido ir tomando notas y observaciones y apuntes de cómo se desarrolla este mundo de los padrotes vinculados a las trabajadoras sexuales que están llegando a la zona de tolerancia. En la zona de tolerancia podemos distinguir 2 tipos de trabajadoras sexuales claramente diferenciados con un sentido de clase social: las que trabajan en los bares y las que trabajan en la calle. No lo mismo trabajar en el Hong Kong que trabajar en la calle, porque la que trabaja en el Hong Kong, o las que yo conozco, pues ganan algunas hasta $1,000 diarios, mínimo 300 a $1,000 diarios. Bueno, porque también en este mundo de la prostitución terminé conociendo a los propietarios de los bares de la Avenida Revolución. Les conozco, no a todos, pero así la gran mayoría, y también conozco los bares, pues, para poder tener una idea más general de la diversidad y de la situación de género de estas muchachas. Pues sí, como explicaba, quien trabaja en el bar Hong Kong puede ganar esas cantidades diarias, y no lo mismo trabajar ahí que trabajar en la calle, en el callejón Coahuila, por ejemplo, en la calle Primera, en la calle Niños Héroes, en la calle Coahuila. O sea, hay una diferencia obvia que las mujeres la hacen patente y la marcan y la remarcan. Las mujeres de los bares ven con, a veces, desdén a las que están en la calle, porque las que están en la calle, pues están en la mil calle. En este país, estar en la calle es estar en la calle, perdónme la expresión, pero es estar jodido, es estar en la mil calle, y estas muchachas están en la calle. Así es que hay un sentido de clase social muy marcado. Pero también hay otra diferencia en la zona de tolerancia. Hay mujeres, hay un grupo reducido de mujeres adictas a las drogas que también están en prostitución. Es un grupo no muy numeroso de mujeres que viven en varios de los hoteluchos de la zona, que son adictas, consuetudinarias, que muchas veces
el viejo, como le llama, así se le llama en ese mundo de la posición o al padrote, el viejo vive con ellas y está esperando el dinero que pagará el cliente por esas muchachas para seguir comprando la siguiente dosis. Y hay otro grupo de mujeres que no son tan notorias, pero que están en la zona de tolerancia, que son aquellas mujeres de la tercera edad. Hablo de mujeres de 60, 70, 75 años, que no están paradas en las esquinas, pero que acuden eventualmente a la zona de tolerancia una o dos o tres veces por semana. No están en servicios médicos municipales registradas, no se visten provocativamente como las otras, porque por su edad ya no tienen un atractivo visual. Están caminando en la zona de tolerancia, muchas veces con las bolsas del mandado en las manos, y ellas ofrecen los servicios a los clientes, clientes que acuden a la zona, que saben en muchas ocasiones de esas mujeres, y que lo más sorprendente en el caso de algunas de ellas, amigas mías, es que tienen clientela joven en muchas ocasiones, porque hay aquellos que por primera vez van a tener su primera relación y son llevados por los amigos y van con esas ancianas a tener una primera relación. Porque hay hombres que gustan de tener una relación de carácter maternal. Sin embargo, esas trabajadoras sexuales que cobran de 3 a 5 dólares por una relación de 20 minutos aproximadamente o media hora, tienen una virtud que no tienen las jovencitas, la virtud de la paciencia. Y por lo menos los numerosos clientes con los que he platicado en la zona de tolerancia, hay algunos que prefieren ir con esas mujeres ya muy mayores, porque además de esta relación maternal, y no porque paguen 3 o 4 dólares, prefieren estar con una mujer que no los esté apurando ni apresurando como sucede con las jovencitas, sino una relación distinta. Así que en la zona de tolerancia tenemos una diversidad de mujeres que tienen perfiles distintos, y en la periferia, ya en la periferia está el grupo de transgéneros, que son los que también están organizados. Se llama Transgéneros Unidas por los Derechos Humanos, están afiliadas a nuestra oficina, como también están las trabajadoras sexuales, las magdalenas que mencioné, y en la periferia están las transgéneros. Hay alrededor de 200 transgéneros que están en prostitución en la calle Primera, y de esas 200 transgéneros, alrededor de 30 están organizadas. De esas 30, alrededor de 20 van a servicios médicos municipales, las demás no van ni tienen tarjeta de salud, y de los 200 que mencioné, la gran mayoría se dedica en varios hoteles de la calle Primera, sobre todo al asalto y al robo de carteras con el método de dos de bastos, este método que con los dos dedos le sacan la cartera al cliente, o se van al cuarto a cambio de droga, o asaltan al cliente. Es decir, que tenemos una diversidad en la zona de tolerancia de diferentes perfiles de trabajadoras sexuales, que pues que también tienen una diversidad de clientela. A la zona de tolerancia va una enorme cantidad de clientes de todo tipo. En esta doble moral que vivimos en la sociedad, no es común enterarse, para mí es muy fácil saber que van sacerdotes, que van profesionistas, que van profesores, que van estudiantes. O sea, todo el mundo va a la zona de tolerancia, algunos en la noche para no ser vistos o descubiertos, pero también van mujeres a solicitar servicios a las mujeres en la calle o a las mujeres en los bares. O sea, es un mundo con dobles morales. Y por cierto, ahorita que me acuerdo de las dobles morales, en 1998 el presidente municipal, porque eso tiene que ver con la zona de tolerancia, ordenó el retiro de las mujeres de la calle Primera, que es donde está un grupo importante de las mujeres que están afiliadas a esta organización de trabajadores sexuales que menciono, que están afiliadas a nuestra oficina. Y en esa ocasión me habló el director de la policía municipal a mi oficina para decirme que quería hablar conmigo con urgencia para tratar un asunto de las trabajadoras sexuales. Entonces fui a su oficina a la 8 y me dijo el licenciado Oscar Yatza, que era el director de la policía municipal, que tenía instrucciones de retirar a todas las mujeres de la calle Primera. Entonces le pregunté por qué. Me dijo, pues son instrucciones del presidente municipal. Me dice, pero te lo digo como amigos para
pues para que les digas. Entonces me fui a la calle Primera para decirle a todas las muchachas de la organización que se movieran, porque la policía municipal estaba por llegar, pero que solicitaran al director de la policía municipal una explicación. En la tarde se presentaron con el director de la policía municipal para solicitar una explicación que no pudo dar, y lo invitaron a una reunión que tuvimos con él al siguiente día en el local de las de estas muchachas, que tienen un local para sus reuniones, y estando presente el director de la Secretaría de Seguridad, dijo que de aquí en adelante se prohibía a todas las mujeres transitar con minifalda por la calle Primera. Y eso, como a las muchachas, esta organización a lo largo de los años se les han organizado numerosos talleres de temas diversos, desde derechos humanos hasta el uso del preservativo, violencia intrafamiliar, cómo hablar en público, etcétera, etcétera, una enorme cantidad de talleres. Pues es un grupo que ha tomado una conciencia social y política de sus circunstancias como organización y como mujeres. Así que cuando el director de la policía municipal les dijo que estaba prohibido transitar con minifalda por la calle Primera, que solo lo podían hacer con minifaldas, perdón, con minifaldas, con pants, claro, las muchachas lo empezaron a cuestionar, le preguntaban que en qué parte del reglamento del bando de policía buen gobierno, o que qué reglamento decía que no se podía transitar en la calle Primera con minifaldas y solo con pants. Pues no pudo dar una explicación coherente, y enseguida las muchachas le dijeron que los policías que acompañaban al director eran clientes, no todos, pero varios de ellas. Entonces el director dijo que de aquí en adelante se prohibía, iba a prohibir a todos los policías vestidos de civiles ir a la zona de tolerancia a solicitar servicios sexuales. Incluso las muchachas lo cuestionaron y le pidieron que explicara en qué parte del reglamento dice que se puede prohibir a los policías vestidos de civiles ir a la zona de tolerancia a solicitar servicios sexuales. Pues tampoco pudo dar ninguna explicación. Finalmente yo le pregunté que me explicara por qué estaba delimitando la calle Primera para retirar a las muchachas y solo... O sea, ¿por qué de la calle Primera ya las querían retirar y les pedían que se fueran, que bajaran a la zona de tolerancia? Y explicó el licenciado que había una línea imaginaria a mitad de la calle Primera que dividía la zona de tolerancia de la zona que no era de tolerancia, porque bueno, que no metaban los papeles, explicaban esa división política o imaginaria que él no estaba explicando. Bueno, parece entonces el licenciado Oscar Yaza, que había sido director de la Facultad de Derecho, profesor de la Escuela de Derecho, se había hundido en el asiento, estaba ya hundido en el asiento porque de tantas incoherencias y explicaciones que daba a esta organización de trabajadores sexuales. Al siguiente día se organizó una manifestación en el Palacio Municipal. Yo no asistí porque tampoco quiero dar la impresión de que yo estoy manipulando, que estoy dirigiendo un grupo de mujeres. Y las muchachas quemaron en la explanada del Palacio Municipal sus tarjetas de salud. Yo estaba en mi oficina, recibí una llamada del presidente municipal, que en ese entonces era Osuna Millán, a quien yo conocí hace muchos años porque ambos fuimos profesores en la UABC hace muchos años. Y Guadalupe me dijo, le dije, oye, necesito que recibas a las muchachas, están ahí y te van a pedir una audiencia. Me dijo, Víctor, no las voy a recibir. ¿No las vas a recibir? Me dice, mira, no las voy a recibir, pídeme lo que quieras, pero no las voy a recibir. Y pues, ¿por qué no las vas a recibir? Si son ciudadanas, te van a plantear un problema en la calle Primera. Dice, pídeme lo que quieras, ese es un tema tabú y no la voy a recibir. Entonces, ¿quién no la va a recibir? Porque ahí están afuera y hay un grupo de más de 100 mujeres que están exigiendo que la reciba la autoridad. Dice, pues la va a recibir el oficial mayor de gobierno. Bueno, esa reunión yo sí fui, bajé de mi oficina, estoy enfrente del Palacio Municipal, que fui y alcancé a las muchachas. Y la propuesta del ayuntamiento era que se metieran a los bares. Las mujeres en la zona de tolerancia, las que estén en la calle, no se meten a los bares, no porque no quieran, sino, bueno, como yo les digo, ahí hacen bromas, no se meten por razones ecológicas, porque las mujeres que están en los bares tienen un ritmo de trabajo distinto a las que están en la calle. Las que están en los bares usualmente tienen que tomar, usualmente tienen que fumar, y si no fuman, pues con toda la atmósfera de los bares es como si estuvieran fumando. Tienen que bailar, por ejemplo, en el fracaso las mujeres bailan y cobran un dólar, tienen que... pues son manoseadas por los clientes, y las que están en la calle no tienen que realizar todas esas actividades. Las que están en las calles pueden seleccionar sus horarios, hay quienes trabajan durante el día y hay quienes trabajan durante la noche.
Y en los bares, aunque hay bares que también trabajan durante el día, sin embargo, la actividad más importante está en la noche, y muchas de las muchachas en los bares salen a las 3, 4, 5 de la mañana y tienen un ritmo de vida que en términos laborales y físicos se deteriora más su salud que aquellas que están en la calle, porque las que están en la calle, por lo menos las que trabajan durante el día, que llegan a las 8 o 9 de la mañana y salen a las 8 o 9 de la noche, pues no se desvelan todos los días, ni tienen que estar fumando, ni tienen que estar tomando todos los días como las que están en los bares. Así que hay una diferencia entre ambas. Y esta reunión que tuvimos con el oficial de gobierno, que decía que se metieran a los bares, le dimos toda una explicación, insistió en que se metieran a los bares o se fueran a los lobbies, a los hoteles. Como vimos que el problema no se solucionaba, entonces decidimos sacarles amparos a las muchachas y promovimos más de 40 amparos y les pedimos a las muchachas, bueno, las líderes de la organización y yo les pedimos a las muchachas que se pararan en la calle primera con el amparo en la mano. Entonces se pararon en la calle primera con el amparo en la mano y la policía municipal pues ya no los pudo mover. Bueno, hablé con el presidente municipal por teléfono y me dijo pues, de qué se trataba. Le dije, bueno, pues están amparadas, muévelas y te vas a meter un problema. Pero como insistían en quitarlas, entonces se me ocurrió una idea que las muchachas estuvieron muy de acuerdo. Y acordaron ellas con las líderes dar a conocer, precisamente para mostrar la doble moral, una lista de clientes del ayuntamiento que van a la zona de tolerancia. Así que en dos o tres días teníamos ya una lista de funcionarios del ayuntamiento que eran clientes de las Chabelas, de las Adelas, del Moncón y algunos de las muchachas de la calle. Bueno, esa lista no fue difícil organizarla porque pues preguntamos a las muchachas de los bares y con todas las muchachas de la calle supimos que un regidor iba con no sé quién y que aquel comandante iba con quién sabe quién y que fulano de tal iba con no sé quién. El caso es que se organizó una conferencia de prensa y se dio a conocer que se iba a dar a conocer la lista de los funcionarios del ayuntamiento que eran clientes de la zona de tolerancia, y con eso recibí una llamada final del presidente municipal que me dijo, oye, pues ¿qué me quieres chantajear? No, le Guadalupe, no te quiero chantajear, lo que pasa es que quiero decir que tienes una doble moral, porque por un lado quieres quitar a las muchachas de la calle primera, pero por el otro lado te quiero decir que aquí tengo una lista, que es bastante larga por cierto, de funcionarios de tu administración que van a la zona de tolerancia a solicitar servicios sexuales, y con eso se terminó el problema. Digo, el problema del acoso y la persecución en contra de mujeres organizadas en la calle primera. Volviendo al tema de la red de padrotes, se trata de jóvenes que vienen de los estados, fundamentalmente de Puebla y Tlaxcala, me refiero a los que traen a mujeres que están paradas en la calle, que como ya se ha hecho cada vez más público ese tema, pues tienen algo en particular, tienen un uso de la retórica para enamorar a jovencitas e inducirlas al trabajo sexual. Muchas saben a lo que vienen, cuando llegan a Tijuana saben perfectamente a lo que vienen, porque antes estos padrotes pues les han dicho que van a ganar mucho dinero, que van a trabajar un par de meses, les dicen, pues ya ves a fulanita del pueblo cómo le fue, ha ido bastante bien, y solo vas a trabajar un tiempo y después te vas a salir y ya yo voy a trabajar. El caso es que las traen a Tijuana, casi nadie viene amenazada, me refiero, casi nadie viene con una pistola en la cabeza, la gran mayoría, por lo menos eso he observado a lo largo de 21 años, la gran mayoría sabe a lo que viene. Muy pocas o escasas son las que vienen amenazadas, realmente amenazadas, pero la gran mayoría, cuando llega aquí, creyendo que es un par de semanas o de meses los que va a trabajar, pasan los meses y los años, y pues finalmente se entera o se empieza a dar cuenta de que está siendo objeto de una explotación. Pero en esta habilidad del padrote para tenerla como un objeto sexual al que explota, lo que hacen es embarazarla para chantajearla con los hijos, o también la amenazan con decirle a los familiares que su hija está en prostitución en la ciudad de Tijuana,
Pero no sucede lo mismo con todas las parejas. Hay conocido numerosas parejas donde no se da la relación de amenaza, simplemente es un tipo de pareja donde ella es trabajadora sexual y él sí es taxista en algunos casos, o él no es taxista, pues vive del dinero de ella y está en el pueblo invirtiendo con el dinero de ella. En lo primero que invierten es en la construcción de una casa para los papás de él, y después construirán la casa para ellos, o donde vivirán ellos. Y he visto casos donde, pasados los años, mujeres que ya tienen 40, 45 años, que ya no reditúan económicamente lo mismo al viejo, lo que hacen es simplemente abandonarla y conseguirse otra mujer. Un hombre de 50 años puede ir a un pueblo y conseguirse un adolescente de 17, 18 años y volverla a parar en la zona de tolerancia. El promedio de estancia de estas mujeres en Tijuana es de 2 años en promedio. Después irán a otra zona del país donde dicen en los últimos años la crisis es la misma. Vienen aquí, se están un tiempo, aparecen en Puebla, vuelven a regresar a Tijuana porque las volvemos a ver a las muchachas, luego se van a Guanajuato y cuando regresan siempre nos dicen que la situación económica es la misma, que está muy difícil allá, como está muy difícil en la ciudad de Tijuana. Decíamos hace un momento que utilizamos el término de trabajadoras sexuales porque están rentando su fuerza de trabajo. En una relación que se establece entre dos personas, es el que solicita y la que ofrece. Es una relación de dos donde se establece un contrato mercantil que no está escrito, pero donde sí hay, se especifica con claridad las relaciones del contrato. Primero, cuánto cuesta la relación. Segundo, en dónde se va a realizar la relación. Tercero, el tiempo que se va a dedicar a esa relación. Y cuarto, si va a ser con condón o sin condón. Esas son las relaciones de un contrato mercantil que se establece entre dos personas, donde ella va a rentar sus genitales, es decir, no se va a vender, sino va a rentar sus genitales en esa relación. Las que están en la calle cobran en promedio 200 pesos por 10 minutos. Así que el cliente tendrá 10 minutos y en ese término tan reducido, para el cliente el tiempo una dimensión distinta porque solo tendrá 10 minutos. El cliente cree que sedujo a la mujer, pero es en realidad, eso no se da. Es ella la que tiene el control porque es ella la que está poniendo las condiciones. El cliente no pone las condiciones, ella es la que pone las condiciones, la que dirá dónde, la que dirá cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y el cliente tendrá esos minutos escasos. Seguramente atravesarán la calle, irán al hotel Conval o al hotel París o al hotel, hay un hotel que se llama, bueno, que las muchachas le dicen la putería, porque se llama la frutería, está al fondo de un callejón y las muchachas en broma dicen pues que vamos a la putería, pero es la frutería, que hay una frutería que se cruza en un callejón, en un hotelucho que se está cayendo, que está al final de un pasillo. Y cuando ingresa el cliente al cuarto, esos 10 minutos comienzan a correr. Así es que el cliente de aquí que se desabrocha el nudo, que se le hizo la cinta de los zapatos, el cinto, y se baja la bragueta, pues ya correrán 3 o 4 minutos y tendrán apenas el tiempo suficiente para poder satisfacerse o no satisfacerse. Pero también estas mujeres, en esa diversidad de clientelas de la zona de tolerancia que expliqué, va todo tipo de personas, también van tullidos, discapacitados, mudos, ciegos, sin brazos, con brazos, etcétera, etcétera. De mujeres a quien no le interesa más que el pago que el cliente va a hacer. O sea, como es una relación de carácter mercantil, a la mujer no le interesa la identidad o el nombre de la persona, sino el pago que va a hacer. Por eso es que reciben a toda esta diversidad de clientes en la zona de tolerancia. O sea, a sordomudos, a discapacitados. Bueno, yo he escuchado numerosas historias de jovencitas de 20 años, de 18 años, que atienden a clientes
una me ha platicado una historia, bueno, que a mí como antropólogo me pareció muy interesante, de un cliente que no tiene piernas, bueno, que tiene prótesis, y cómo al entrar al cuarto el cliente se quita las prótesis. Bueno, es toda una historia que se da en la soledad del cuarto, donde ella me va describiendo, bueno, este tipo de relación con un cliente con esas condiciones. Bueno, recuerdo un cliente, por cierto, amigo mío, indígena, mixteco, que, músico en la zona centro, que es invidente, que se ha hecho famoso en la zona, no por sus hazañas en la cama, sino porque las muchachas se sorprenden de que siendo invidente, cuando baja a la zona con su bastón, va gritándole a Esther para localizarle, y Esther al final de la calle, Niños Héroes, le grita, acá estoy, y ya la toma del brazo y se van al cuarto. Pero sorprende a las muchachas que este cliente, a pesar de estar invidente, sepa diferenciar los dólares de los pesos, los 100 pesos de los 50 pesos, o sea, conozca las monedas solo con el tacto. Bueno, por eso se ha hecho famoso, no por otra cosa. Los clientes esperan de las mujeres varias cosas. Hay clientes que van a la zona de tolerancia para llenar un espacio, de vacío de soledad. Lo único que quieren es conversar con una mujer. Hay clientes que pagan más que para tener una relación, para sentarse a conversar con una mujer. Hay clientes que van a la zona de tolerancia y eso no significa que pongan en riesgo el modelo conyugal, es decir, se echan una cana al aire, pero eso no pone en riesgo su matrimonio, porque yo no sé si, no conozco casos que alguien lo vayan a divorciar porque se va a echar una cana al aire a la zona de tolerancia. Y hay clientes que acceden a lo inaccesible teniendo relaciones con un adolescente, es decir, una persona de 80 años puede tener relaciones con un adolescente de 17 años en la zona de tolerancia en Tijuana. No es un escándalo público y lo van a meter a la cárcel, pero si esa persona tiene relaciones con la misma adolescente fuera de la zona de tolerancia, lo más seguro es que no solo sea un escándalo público, sino también sea detenido y encarcelado y quizás sentenciado. Pero como se da en la zona de tolerancia, no sucede absolutamente nada. Así que vemos cómo en esta parte pues se dan dobles morales que son parte de nuestra propia sociedad. En la zona de tolerancia está otro grupo con el que también tengo una larga relación, me refiero a los migrantes. Y los migrantes en los últimos meses se han puesto en la mesa de las discusiones en Tijuana, porque hoy se habla mucho de los deportados y se habla mucho de los que viven en el canal. Nosotros calculamos que de los 120 migrantes que diariamente están siendo deportados a Tijuana, 30% pertenecen a jóvenes que estaban involucrados en pandillas o que vienen de prisiones, y que hoy de esos 120, 30% tienen esas características. Son jóvenes que cruzaron siendo muy pequeños con sus familiares de Estados Unidos, que culturalmente son norteamericanos porque se han desarrollado del lado norteamericano, hablan inglés, algunos estudiaron del lado norteamericano y en algún momento se involucraron con mafias, con gangs o gangas o pandillas, como les llaman en Estados Unidos, y los han deportado a nuestro país. Cuando llegan a Tijuana son altamente discriminados y rechazados, primero porque muchos de ellos vienen tatuados, aunque últimamente ya no se están tatuando, o en los últimos años, hablan español con un acento norteamericano, no tienen empleo, no tienen identificaciones, no tienen acta de nacimiento, no tienen CURP ni credencial de elector, y nadie los va a contratar, pero son jóvenes, o sea, no, nadie les va a dar un empleo, y no solo eso, la gente los ve con suspicacia y los rechaza. ¿Por qué? Porque la persona está todo tatuado y uno piensa que le van a hacer daño o que lo van a agredir. Entonces, frente a esa falta de oportunidades en la ciudad, pues hay otro grupo que sí los está contratando, que les está dando empleo, me refiero al crimen organizado, porque esos grupos se han convertido en la reserva de mano de obra para el crimen organizado, una reserva de mano de obra que ya viene entrenada y preparada.
saben el uso de las armas, conocen el negocio de las drogas, algunos ya asesinaron a alguien, están desesperados en Tijuana, no tienen empleo, nadie los contrata, son discriminados y son rechazados. Frente a ese rechazo social, institucional y no institucional, quien sí los contrata es el crimen organizado en labores que se realizan en la base de la pirámide del crimen organizado. Los contratan como punteros, como les llaman, o estacas, como también les llaman, o halcones, o banderas, los que están en las esquinas viendo que no venga la policía. Bueno, los contratan como banderas, como expliqué, de otra forma les llaman también. Los contratan como cocineros para producir el cristal, pagándoles entre 18 y 20 mil dólares. Los contratan como sicarios, pagándoles de 300 a 500 dólares. Y se han convertido en un problema social para la ciudad. Los grupos que están llegando en los últimos 5 años, que es un fenómeno nuevo en la ciudad, que está cobrando una dimensión inusitada. Estos grupos están empezando a reorganizarse en la ciudad. Aunque no vemos la violencia entre pandillas que se da en California, sí observamos en Tijuana que están empezando, por ejemplo, Mara Salvatruchas se están reorganizando entre ellos. Ya hay varias colonias donde viven grupos de Mara Salvatruchas. Mafia Mexicana se están también reorganizando y se juntan. Cuando llegan a Tijuana, pues se identifican entre ellos, pero no observamos que se peleen o tengan conflictos entre ellos como sucede en California. No sabemos por qué, pero no se da todavía ese fenómeno. Norteños, pues esos están aquí hace muchos años. Sureños también se están reorganizando, o sea, se encuentran entre ellos y se identifican los M13, los Flores, etcétera, etcétera. Aquí se organizan y se localizan entre ellos. Así que seguramente veremos en los próximos años un nuevo fenómeno de este tipo de pandillas binacionales que ahora aparecen con más frecuencia en la ciudad. Bueno, tengo la oportunidad de conversar con alguna frecuencia con estos grupos porque visito la cárcel municipal con cierta regularidad, y en la cárcel municipal no faltan personas deportadas con esas condiciones que han sido detenidos por la policía municipal y sentenciados hasta 36 horas, son llevados a la cárcel municipal. Así es que allí pues, tengo oportunidad de platicar con algunos de ellos o aquellos que acuden a nuestra oficina pues, para quejarse de diferentes circunstancias. Otro 30% de esos 120 mexicanos que hoy llegarán a la ciudad se trata de personas de 50, 60, 65 años que vivieron en Estados Unidos 20, 30, 40, hasta 50 años. Hemos encontrado mexicanos que vivieron allá y que al ser deportados a Tijuana, pues aquí enfrentan un problema gravísimo. Primero, igual que los anteriores, no tienen identificaciones, nadie les da empleo por la edad, y algunos de ellos son abandonados por su familia porque muchos vienen por problemas de violencia doméstica, y cuando son deportados a Tijuana, las familias ya no quieren saber nada de ellos. Además, hay varios de ellos, o no sé cuántos serán porque no hay estadísticas, son abandonados por sus familias en la frontera porque ya no quieren saber de ellos. Han sido agredidos a la familia por años, borrachos y desentendidos con la familia, y ya no quieren saber. Entonces son abandonados aquí y algunos de ellos entran en problemas existenciales y personales y van a dar a las calles, o sea, se convierten en gente que vive en las calles. Y otros vivirán en la ciudad con el poco dinero que les envían sus familiares de Estados Unidos. No les envían mucho, por cierto, 200, 250 dólares en una ciudad muy cara, solo subsisten. Y otros regresarán a sus pueblos donde salieron hace 20, 30, 40 años, donde ya no conocen a nadie, donde sus amigos quizá ya fallecieron, o donde la gran mayoría están en Estados Unidos. Así que el destino de este grupo es muy incierto, porque laboralmente ya no tienen ninguna posibilidad y enfrentan en la ciudad no solo la soledad de una ciudad tan complicada, sino también la falta de identidades y identificaciones legales. No pueden obtener acta de nacimiento, no tienen dinero, y si la obtienen, la credencial de elector les demorará un tiempo para obtenerla, y si intentan obtener un empleo
prácticamente nadie les va a dar trabajo, así es que su futuro es sumamente incierto. Otro grupo, se trata de aquellos mexicanos que salieron de México hace un par de meses, hace un par de semanas, que acaban de cruzar y que han sido deportados, que cruzaron la semana pasada y que los acaban de deportar, o que cruzaron hace un mes y los que acaban de deportar. Esos mexicanos sí van a intentar cruzar de nueva cuenta, porque su proyecto es cruzar Estados Unidos, y van a hacer todo el esfuerzo o todo lo que esté de su parte para volver a cruzar. Si lo hicieron por su cuenta, que raro, seguramente lo hicieron con el coyote. Si los deportan, el coyote no les va a cobrar hasta que no los cruce, bueno, dependiendo del tipo de coyote con el que se contrataron. Así que esos mexicanos que hoy están siendo deportados se han vuelto un problema para la ciudad. Un grupo de ellos, como saben, viven en el bordo, de 700 a 1000 personas en el bordo, que no son visibles frente a la sociedad porque no se ve el mundo del bordo. O sea, vemos la parte de arriba del bordo y vemos que del bordo sale corriendo gente, pero pocos se han asomado a ver los ñongos, que así le llaman a las casuchas que hay al interior del bordo, y todo el mundo que se da al interior del bordo. O sea, no son públicos visualmente, no están visualmente a la vista del público porque están adentro. Sin embargo, no solo hay gente viviendo en el bordo, también hay gente viviendo en la carretera a playas de Tijuana. En algunos de los cerros hay pequeños campamentos de deportados que viven allí, en una situación que a nosotros nos parece injusta, porque esos mexicanos, en algún momento el presidente Fox dijo que eran héroes, que eran los héroes que abandonaban en el país, y si son los héroes, pues resulta que los héroes salen por la puerta trasera y tienen que brincar los muros y correr en las montañas y desiertos para poder llegar a la tierra prometida, o a lo que fue el sueño americano. Y esos mexicanos en conjunto envían más de $20,000 al año a nuestro país, y resulta que cuando son deportados, el Estado y la sociedad prácticamente no les regresa casi nada en servicios y en oportunidades, excepto el programa de repatriación humanitaria del Instituto Nacional de Migración, que se da en el momento de la repatriación, que les dan les ponen a su disposición una línea de teléfono para hablar donde quieran de manera gratuita, incluyendo Estados Unidos, algunos alimentos, agua, transporte a los albergues para migrantes. Fuera de eso, no hay mayor apoyo que ingresar a la ciudad, que van directo a la zona de tolerancia y al centro, donde ya los espera la policía municipal, que hasta el día de ayer los detenían con el pretexto de no traer identificación, y los detienen, les dan el tour por toda la ciudad en los pickups y los llevan frente a un juez municipal, que usualmente no los escuchará porque argumentan tener mucho trabajo, y los sentenciará hasta 36 horas en instancia municipal de infractores, y se vuelven un círculo vicioso, porque después se convierten en lo que conocen como los reciclados. Los detienen, los llevan a la cárcel, los sacan, los vuelven a detener. Sin embargo, aquí decíamos que nos parece injusto porque el Estado tiene la obligación, desde nuestro punto de vista, de proporcionarles alimento gratuito, hospedaje gratuito, alimentos desayunadores gratuitos, hospedaje. Aquí hay alrededor de 10 albergues, pero la mayoría cobra. Bueno, yo entiendo que cobre porque tienen que mantener una infraestructura. Cobran de 15 a 25 pesos. Bueno, hay unos que no cobran, pero solo pueden estar unos días, pero los demás cobran porque es parte de la forma en que mantienen sus albergues. Tienen la obligación de darles credenciales de lector de manera expedita, las actas de nacimiento gratuitas, y sobre todo, lo más importante, empleo. Así es que hasta ahora las soluciones que ha aplicado el Estado, si es que ha aplicado algunas soluciones, no han funcionado porque no han ido a la base del problema. Otro de los grupos con los que tenemos una larga relación son con los indígenas. En nuestro país hay una diversidad y una pluralidad cultural. Tenemos 62 grupos etnolingüísticos, y a Tijuana en los últimos 20 años ha llegado una cantidad importante. Hoy en Tijuana hay 53 grupos etnolingüísticos, es decir, tenemos casi representados a toda la diversidad de grupos indígenas en México. Están casi todos en Tijuana. Aquí hay mams de Chiapas, hay tzeltales, tzotziles de Chiapas, mixtecos de la Mixteca Baja, mixtecos de la Mixteca Alta, zapotecos del área del Istmo,
hay indígenas, huicholes, coras, popolocas, triquis, es decir, hay una enorme variedad, purépechas o tarascos, que mejor conocen forma correcta, es purépechas, una colonia muy importante de purépechas en Rosarito, que antes residían en la zona de tolerancia, en las vecindades fabricando piñatas. Es decir, hay una diversidad de indígenas que han vuelto esta frontera más plural, culturalmente hablando, más diversa y más plurilingüística. Aquí se hablan varias lenguas, ya no solo se habla el español, sino otras lenguas diversas. Sin embargo, esos indígenas que están llegando a la frontera, pues también enfrentan el prejuicio y el estereotipo. Yo recuerdo cuando comencé a tener una relación con los indígenas mixtecos, sobre todo con las mal llamadas Marías en la Avenida Revolución, de las que ya no queda casi ninguna, excepto en la Plaza Santa Cecilia, había una serie de ideas absurdas que no coincidían con la realidad de las indígenas. Se decía de las indígenas en la Avenida Revolución que alguien las traía a Tijuana y las ponía a vender en la Avenida Revolución. Decían que atrás del Jayalay llegaba un camión y a las 6 de la mañana las bajaban y a las 6 de la tarde las recogían y se las llevaban a no se sabía qué lugar. Decían que las indígenas depositaban grandes cantidades de dinero en los bancos del centro, que las veían depositar grandes cantidades de dinero, que las enviaban a trabajar para explotarlas mientras el esposo se emborrachaba todos los días en sus colonias. Decían que las indígenas traían en las espaldas a los niños drogados para pedir dinero o para causar lástima. Es decir, decían una serie de ideas absurdas que no correspondían a la realidad de estas indígenas en la Avenida Revolución. Ya en aquellos años, hablo de los 80s, la policía municipal las perseguía en la Avenida Revolución porque no tenían permiso de venta ambulante y los comerciantes no las querían porque decían que eran una competencia para ellos cuando ellas compraban sus mercancías con los comerciantes establecidos. Así que había una conjunto de ideas absurdas que a la fecha prevalecen por una falta de conocimiento de nuestros indígenas en el país. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. En el caso de los mixtecos, de los que seguramente ya se conoce más, porque yo he sabido que también aquí ya han llegado varios de ellos, de los hijos de la primera generación, pues ya han llegado algunos a la preparatoria y he reducido un número a la universidad. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Se trata de indígenas que vienen de zonas bastante empobrecidas, que emigran a la frontera por razones económicas, que tienen sus propias costumbres y tradiciones, que se siguen reproduciendo en la frontera, que viven en colonias en conjunto como una forma de mantener su identidad y protegerse frente a la agresividad de un medio urbano que les es muy agresivo en términos de discriminación, que hablan su lengua, pero que en este mundo de los mestizos, como una forma de discriminación, seguimos refiriendo a su lengua como un dialecto, cuando en realidad no es un dialecto, es una lengua. Y así decimos que los indígenas hablan dialecto, pero nosotros los mestizos hablamos una lengua. Decimos que los indígenas son tontos, pero nosotros no somos tontos. Los indígenas son borrachos, pero nosotros no somos borrachos. Los indígenas son tontos, pero nosotros no somos tontos. Los indígenas son sucios, pero nosotros no somos sucios. Y así se ha ido tejiendo y construyendo pues esta idea tan distorsionada del indígena, no solo en la frontera, sino en el resto del país. En Tijuana se calcula que hay más de 70.000 indígenas de estos 53 grupos etnolingüísticos que han llegado, que tienen ahora una presencia relativamente importante en la ciudad, o más importante, tanta que han desplazado prácticamente a los 5 grupos etnolingüísticos que viven en el estado, que por vivir en las zonas rurales, pues prácticamente no los conocemos o difícilmente alguien podía enumerar el nombre o dar el nombre de los 5 grupos que viven o que son activos de la Baja California. Así que esos grupos, los mixtecos y demás,
están reproduciendo aquí todos sus patrones culturales, sus comidas, junto con los mixtecos, que son con los que yo más convivo con mucha frecuencia, con mis comadres y compadres, pues siguen haciendo el mole como el platillo fundamental, la fiesta de los muertos, el tequio, aunque ya no se da porque hay una nueva generación, pero cuando yo los conocí en los 80s y todavía en los 90s, seguían dándose matrimonios de personas mayores con adolescentes, con niñas de 14, 15 años, de lo que yo no estoy de acuerdo, pero que se daban todavía, se siguen reproduciendo sus sistemas de mayordomía que se dan en Tijuana en las fiestas tradicionales de sus santos y en la elección de sus autoridades que se dan en sus pueblos y que llaman a los indígenas que viven en la frontera a que acudan a sus pueblos a cumplir con la obligación cívica de ser agente municipal o fiscal o topil en los pueblos de donde provienen, pero que aquí a través de sus redes sociales pues tienen un enorme contacto con sus pueblos. Estos grupos también tienen contacto con los migrantes que viven del lado norteamericano y con los indígenas que hoy en grandes cantidades viven en el Valle de San Quintín. Pero seguimos todavía pues padeciendo de una falta de conocimientos del indígena en la frontera y en el resto del país. Muchos de ellos prefieren no hablar su lengua en público para evitar ser discriminados, y otros niegan su condición de indígena, o hay un proceso de desindianización para finalmente negar su condición para evitar la discriminación. Así que también es un grupo altamente discriminado en la diversidad étnica que hoy tenemos en la frontera, que desde mi punto de vista nos ha enriquecido como frontera, porque gracias a ellos nos hemos vinculado al resto del país, bueno, además de todos los migrantes que están llegando a la ciudad. Bueno, hay otro grupo también con el que tengo tuve una relación por muchos años, que son los internos en la penitenciaría del estado. Por 12 años visité el penal de la Mesa, el conocido como Pueblito, porque en 1989 un grupo de internos a través de un representante nos llamó a la oficina para decirnos que querían que los visitáramos porque iban a iniciar una huelga de hambre, que se quejaban de haber sido víctimas de la tortura. Entonces, a partir de agosto, que recuerdo que era un verano muy caloroso de 1989, entré por primera vez al penal. Cuando me dijo el director que me iban a proporcionar escoltas para entrar al penal, le dije al director que no, que yo prefería entrar solo. Y cuando di los primeros pasos en el penal, lo primero que vi a la izquierda fue un enorme ñongo, que es donde por primera vez escuché la palabra ñongo, que es el término que se utiliza ahora para las casuchas que están al interior del canal. Ñongo en el penal le llamaban en el pueblito al basurero, era un enorme basurero, y vi alrededor de 15 personas en el basurero, y cuando di los primeros pasos, se me acercó una persona y me preguntó si era Víctor Clark, le dije que sí, y me dijo, lo estamos esperando, pero en cuestión de minutos me rodeó un grupo numeroso y me llevaron casi en vilo a la placita del pueblito, donde había un kiosco y un grupo numeroso de internos que estaban por iniciar una huelga de hambre. Bueno, a partir de ese momento, que ha sido el proyecto de nuestra Oficina de Derechos Humanos, les propusimos que se organizaran, y se organizaron como grupo de derechos humanos que dependieron de nuestra oficina para documentar víctimas de la tortura. Y esto me permitió conocer la diversidad de personajes y de condiciones que existían en el pueblito. Las clases sociales diferenciadas, los maicerones, que eran los narcotraficantes, sobre todo, más importantes, que vivían en la zona de los maicerones, es decir, en la parte rica del penal, y los hijos de Francia, que eran los más pobres, que vivían en los techos de las casuchas o en las calles y en los callejones del penal. Y empezar a conocer una serie de personajes de los que nunca pensé tener una relación, pues de amistad, diría yo, porque se me hizo una adicción empezar a ir al penal dos veces por semana con este grupo de derechos humanos que habíamos organizado, que documentaba víctimas de la tortura. Y comencé a conocer a
una enorme cantidad de inocentes, de asesinos, de violadores, de narcotraficantes, bueno, de la madre Antonia que estaba ahí, y de toda la economía que se daba en el penal. Mi amiga la madre Antonia era la que tenía la concesión de los cigarros, no porque tenía el interés de enriquecerse, sino dinero que utilizaba, es decir, tenía la concesión de la venta de cigarros, dinero que utilizaba para el pago de fianzas de los más pobres. Estaban las concesiones de la electricidad, había un amigo norteamericano que tenía una planta de luz que proporcionaba luz a una parte del penal, tenía la concesión del penal, delante de la luz, el que tenía la concesión de las casas de cambio, la concesión de la venta de dulces, la concesión del agua, de los garrafones de agua. Un amigo, Julio, que había sido narco, tenía la concesión del whisky. Otro amigo vendía relojes. Es decir, entonces todo este mundo tan diverso y tan absurdo, en ocasiones donde las familias vivían al interior junto con los sentenciados, los hijos, las esposas, y donde en un rincón estaban los transgéneros y en otro la sección de mujeres, los tanques de mujeres, y entremezclados en las carracas las familias y la zona de los ricos que estaban, de los maicerones, acompañados de sus chalanes, como les llamaban, a los guardaespaldas. Pues era un mundo para un antropólogo pues fascinante, en algún sentido, de observar la diversidad de fenómenos que allí se desarrollaban producto de altos niveles de corrupción que se daban. A propósito de corrupción, y para concluir, prefiero que me hagan preguntas, y ahorita que recuerdo quiero platicar una anécdota que no he platicado más que a mi familia, porque ya la puedo decir porque ya pasaron muchos años, transcurrieron muchos años. En 1992, uno de los maicerones más importantes del penal me habló a mi casa a las 5:30 de la mañana, y me sorprendió que tuviera el teléfono de mi casa, porque el número no se lo daba a cualquiera, y me dijo que hablaba fulano de tal y que quería que lo ayudara a ir a visitar a su mamá, que estaba muy grave en el hospital del Prado. Entonces, cuando me dijo, licenciado, quiero que me ayude a visitar a mi mamá, dije, no le entiendo, ¿quiere usted decir que yo le ayude a que usted se escape? No, me dijo, quiero que usted me ayude, que venga aquí a la dirección y que le pida permiso al director para que me deje salir para ir a ver a mi mamá. Yo, me llamó la atención que me dijera eso, porque ahí había altos niveles de corrupción. Le dije, pues mire, son las 5:30 de la mañana, el director llega a las 7:30, déjeme ir a hablar con él. Es que fui a hablar con el director, quien yo conocía muy bien, y le expliqué lo que estaba pasando, pero fui con la intención de que me dijera que no, porque estaba seguro que me iba a decir que no. Enfrente de mí habló por teléfono a Prevención Social a Mexicali, colgó y me dijo, Víctor, va a salir, y tú vas a ir con él. ¿Cómo que lo vas a dejar salir? Pues el señor es un matón, es un narcotraficante muy importante, y yo vengo pues a decirte lo que me está diciendo, pero con la seguridad que me vas a decir que no. ¿Cómo va a ser? Pues fíjate que va a salir, además ahorita te lo vamos a traer a la dirección, y ahorita ya viene un convoy, una vez y unas patrullas, para que vayas con él al hospital. Yo, ¿cómo voy a ir yo? Si el señor es un asesino, es un hombre muy peligroso, ¿cómo voy yo en la calle con el señor allí? Dice, pues me estás pidiendo el favor. Pues sí, Leo, pero pues ¿cómo lo vas a ejercer? Bueno, ¿qué es que lo trajeron? Salimos del penal, había una VEN, unas patrullas, nos subimos él y yo, el señor este y yo a la VEN, y entonces pensé que en el trayecto iba a haber un operativo pues para liberarlo, y dije, pues aquí se acabó mi carrera, porque pues ya seguramente algo va a pasar. Pero no, llegamos al hospital del Prado, iba esposado el señor, me acuerdo que al bajarse me dijo, oiga, pues yo no puedo ir así, no puedo visitar a mi mamá esposada. Entonces dije, comandante, pues por favor, pues la esposa del señor va a ver a mi mamá. Pues subimos al segundo piso del hospital del Prado, que era el mejor en aquellos años, y antes de entrar al cuarto de la mamá, me preguntó el licenciado, ¿cuánto tiempo tenemos? Y dije, 2 horas. Y pues pensé yo, se va a meter, se va a brincar por la ventana, no volverá a salir. Pues no, a las 2 horas salió el señor, regresamos, y antes de entrar, de regresar al penal, me dijo, licenciado, ¿tiene usted tiempo de tomarnos un café? Le invito, porque era en la mañana. Y mire, ahora estoy muy ocupado, pero le prometo que mañana vengo y nos tomamos el café. Pues al siguiente día, más o menos a la misma hora, a las 5:30 de la mañana, me vuelve a hablar a mi casa, pero era para decirme que la mamá murió, que quiere ir al funeral, que quiere un permiso. Pues fui al penal y un día después nos dejaron salir a las 5 de la tarde.
el funeral fue en la funeraria González, ahí en el centro. Lo mismo, nos bajamos, nos invitaron las esposas, estuve con él 3 horas allí en el funeral, me presentó, pues yo cargaba por los narcos, porque todos tenían sombrero tejano, siento pinteado, con tapicuro, pues yo imagino que eran todos narcos, me presentó con todo el mundo, familiares y demás. Y al regreso me dice el liceo, ¿tiene usted tiempo de cenar conmigo? Le dije, pues sí, creo que sí, cenamos conmigo. Entonces, pues ya, como yo tenía acceso al canal libre, pues entré, fuimos a su carraca de lujo, un departamento de 2 pisos, en el primer piso tenía un pequeño gimnasio y en el segundo piso un departamento de 2 recámaras, una barra, una muchachita que hacía el servicio, los chalanes abajo, una sala, comedor, y pues ya nos tomamos el café antes de cenar y todo eso, y me pone una hoja en blanco, me la pone así, enfrente de mí, me pone una pluma, y me dice, licenciado, no sabe usted cómo le estoy agradecido. No sabe cómo le agradezco el favor que me ha hecho. Estoy muy agradecido. Y al estilo de, seguramente, del crimen organizado, me dice, licenciado, por favor, ponga usted la cantidad. No le entiendo. Digo, no es que sea yo muy ingenuo, o a lo mejor lo era en esos años. Dije, no le entiendo de qué me está usted hablando. Me dijo, licenciado, por favor, ponga usted la cantidad. Pero dije, no sé qué cantidad me está hablando. Ponga usted los ceros que quiera, póngale los ceros. Dije, oye, pues, ¿de cuál se lo está hablando? Dice, ponga usted el dinero que usted quiera, yo le quiero pagar ese favor. Dije, oye, es que yo no lo hice por dinero, o sea, yo no lo he hecho por dinero, yo ni por aquí me pasó, ni siquiera cobrarle. Bueno, total, se convenció que yo no me voy a poner ninguna cantidad. Me dice, ¿tiene usted casa? Pues sí, no, modestamente. Me dice, dígame usted, si no, para que usted vaya y busque la casa, la que más le guste. Usted no se preocupa del lugar donde está. Bueno, pues yo tengo mi casa. ¿Tenemos de carro? Pues sí, tengo un carro. Pues dígame, si no, usted mañana se va a la agencia que usted más quiere, el carro que más le guste. No, pues yo tengo mi carro. Y al final me dijo, ¿tiene usted enemigos? Bueno, pues ahí sí tengo enemigos. Hemos denunciado el control de comandantes y policías que han torturado y abusado de mucha gente. Dígame quiénes, y ahorita solucionamos el problema. Tampoco quiero que los mate, porque se trata. Bueno, el caso es que terminamos grandes amigos, el señor salió 2 años después, y después ya pues me hice muy amigo de este señor, y cuando salió me envió a mi oficina una fuente enorme de frutas y demás, y se retiró yo creo que a la vida privada, porque nunca volví a saber de él, ni su nombre lo vi en público. Bueno, prefiero que me hagan preguntas. La mecánica es que les va a hacer llegar tarjetas a las compañeras para los que quieran hacer preguntas, y me las entreguen, por favor, para dárselas al doctor y puedan dar respuestas a sus inquietudes. Gracias. De las Marías, ¿no? Algo de los transexuales. Se hagan de la boquita. Pregunta de la India, de iniciación. India, iniciación. Gracias.
Sí. Por aquí me preguntan que cómo es que con tanta naturalidad se comente que hay niñas de 14, 15 años en la zona de tolerancia y pues sea un problema, y se pregunta a la persona, ¿dónde está el apoyo? Pues sí, yo también me pregunto lo mismo, ya le hemos dicho a la autoridad en numerosas ocasiones que en la zona de tolerancia hay menores de edad. O sea, ya le hemos dicho, las menores de edad, mientras más se maquillan, más pequeñas se ven. Bueno, en la zona las conocen como las Barbies, así las conocen en el mundo de la prostitución, de la zona de tolerancia. Pero las niñas, mientras más se maquillan, porque cuando llegan lo primero que hacen es maquillarse, ponerse su minifalda, pues más niñas se ven, más adolescentes se ven. Sin embargo, pues yo me pregunto lo mismo también. Yo he escuchado que en los últimos 2 o 3 años, no, espero que no sea una moda, pero se ha puesto en la mesa de las discusiones el tema de la trata de personas, que no es trata de blancas, sino, porque ese término ya está en desuso, sino trata de personas con fines sexuales. Y que en Tijuana todavía, en la zona de tolerancia, sepamos nosotros, y nosotros sabemos, pues la autoridad tiene que saber, porque esta organización organizada de trabajadores sexuales que ha mencionado, le ha dicho a la autoridad que en la zona de tolerancia hay menores de edad. Sin embargo, pues ahí están a la vista de todo mundo. Pues yo también pregunto lo mismo, ¿cómo es posible que allí están cuando he visto que hay campañas para este problema tan grave de la trata de personas? Y no solo están en la zona de tolerancia, sino también están en otras partes de la ciudad. Pero también yo no comparto la idea que he visto de un informe que se publicó de la UNESCO a fines de los 90s, que afirma que Tijuana es la meca de la prostitución infantil, porque yo me pregunto entonces, pues ¿dónde están las menores? ¿Qué están paradas en todas las esquinas? ¿O que uno las ve con frecuencia en las calles de la ciudad de Tijuana ofreciendo sus servicios sexuales? Yo no he visto, bueno, yo me aprecio de conocer muy bien el mundo de la prostitución, de la zona de intolerancia, y las únicas que yo veo son las que están paradas ahí. Sí, sí he visto algunos menores migrantes que llegan a la ciudad, los niños de ahí en la calle, que se prostituyen como una forma de sobrevivencia, y se prostituyen entre ellos para obtener recursos mínimos para poder tener dinero para la siguiente comida. Pero aquellos que están ya en prostitución, pues yo las he visto allí. Tampoco digo que son 100 o 50, nosotros hemos calculado que puede haber unas 15 menores paradas en las calles, que tampoco son las que se visten de colegialas, porque seguramente algunos sabrán que en la zona de tolerancia hay un grupo de muchachitas, que no son muchas, como unas 10, que se visten de colegialas. Lo que pasa es que como las mujeres están rentando su cuerpo, pues tienen que tener, ahí es como una especie de estrategia de mercadotecnia para arreglarse lo mejor que puedan para atraer clientes. Y como hay fantasías sexuales para todos los gustos, hay un grupo reducido que se viste de colegialas que no son menores de edad. Esas no son menores de edad. Digo, yo conozco a varias de ellas, no son menores, pero así se visten de colegialas porque seguramente habrá clientes que en sus fantasías sexuales pues así quieren tener relaciones con aparentes colegialas. Pero ahí están, y yo pregunto exactamente lo mismo. Al interior de los bares, bueno, ahora que conozco desde hace mucho tiempo a los dueños de los bares, la lógica de los propietarios de los bares es la siguiente. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Dicen, ¿para qué queremos tener a menores de edad en un bar? Si una menor de edad de 15 años, por ejemplo, no sabe tomar, con dos o tres cervezas se va a emborrachar rápidamente, no sabe manejar a los clientes. Entonces dicen los dueños, por lo menos los clientes, los dueños de los bares más importantes de la zona. Su lógica es, bueno, ¿para qué quiero una menor de edad si me va a causar un problema? No sabe trabajar en el bar y me van a clausurar el bar. Entonces, ¿para qué la quiero si hay una abundancia de mujeres en el país, de muchachas de más de 18 años que puede trabajar en los bares donde ellos están ahí? Entonces yo le pregunto, oye, es que yo he sabido que en algunos menores han aparecido en bares. Sí, dicen, lo que pasa es que en los filtros que tenemos a la entrada de los bares no faltará alguna menor que trae una credencial como mayor de edad falsificada y que logra meterse al bar, pero las menores
no nos sirven para nada como negocio en los bares. Bueno, esa es la lógica de los dueños de los bares. Aferrada, es que estamos en un proceso de desarrollo y en un estadio distinto, bueno, donde esta sociedad, pues, no es que estemos aferrados ni obsesionados, sino que pues, hemos evolucionado y desarrollado como sociedad de manera distinta a otras sociedades. Seguramente en otro estadio de nuestro desarrollo como sociedad, pues tendremos una sociedad totalmente diferente y distinta. Otra dice, hablaste de cartilla sanitaria para las mujeres que ejercen la prostitución y planteaste la pregunta de por qué a los hombres no se les requiere. La pregunta es por qué no. ¿Por qué? Hablaste de cartilla sanitaria para las mujeres que ejercen la prostitución. Y plantearse la pregunta de por qué los hombres no la presentan. La pregunta. ¿Por qué no impulsar que la Cartilla Nacional de Salud se incorpore a los principios de ETC? Se convierte en un documento obligatorio que debe ser presentado ante cualquier situación, autoridad o quien la requiere. Si la persona que... yo la pregunté, ¿por qué la Cartilla Nacional de Vacunación, por qué no se presentan las principales enfermedades de transmisión sexual para que sean identificadas, reconocidas ahí o sería en su momento por autoridad, por el caso de una mujer que está en la prostitución o ¿por qué impulsar eso? Porque la Cartilla Nacional de Vacunación. Bueno, me parece una buena idea. No de salud, no de vacunación, sino de salud. Bueno, me parece una buena idea que se difundan todas las enfermedades de transmisión sexual, claro, me parece una buena idea. Las mujeres cuando van a servicios médicos municipales, bueno, ahí cuando les explican en este grupo de mujeres de trabajadoras sexuales organizadas, se han dado numerosos talleres, bueno, hemos invitado a numerosos doctores y especialistas para que les den talleres sobre enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hay una falta de conocimiento, de ignorancia sobre esas enfermedades. Y bueno, y en esa falta de conocimiento, de ignorancia, todavía no hay una cultura del uso del preservativo. Hay, bueno, que no lo crean, pero hay clientes que van a la zona, bueno, que no quieren utilizar el condón, pero hay clientes que sí lo utilizan y que no utilizan uno, que se ponen hasta 5 condones porque creen que la mujer le va a pegar el SIDA o creen que la mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual, y a pesar de que la mujer dice, es que estoy yendo a servicios médicos municipales, que eso no garantiza un control sanitario, porque el último dato que tengo de servicios médicos municipales es que de las 2,000 y tantas mujeres que tienen registradas, que no tienen registradas, a las más de 5,000 que hay en la ciudad, solo menos de la mitad están registradas, pues no todas las que están registradas van a servicios médicos municipales, y menos con la crisis económica, el número ha disminuido, porque muchas mujeres prefieren no ir y sobornar al inspector de regulación, que sale más barato porque lo van todos los días, que están yendo a pagar casi 400 pesos mensuales a lo que hay que pagar cada 3 meses por el examen del VIH. Pero si hay una falta de desconocimiento de las enfermedades, es necesario una mayor difusión para prevenirlas. Yo prefiero que me hagan las preguntas antes en lugar de estar leyendo, porque sé que quizás no, sí sirvió, pero me parece más ágil y más personal que la pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Sí. Pero la pregunta es la siguiente. Usted mencionó, y es de todos conocidos, que de las trabajadoras sexuales, dijo que hay algunas que
estar aquí por amenazas, entonces eso ya no las convierte tanto en trabajadoras sexuales sino en esclavas, la red. Entonces, ¿qué acciones han tomado para poder rescatarlas cuando se dan cuenta que están aquí bajo esta condición? Bueno, desde mi punto de vista, todas son esclavas allí, todas son esclavas del sexo, vengan o no condicionadas. Bueno, cuando nos hemos dado cuenta de eso, presentamos denuncias penales. Hace 3 semanas acompañamos a una de ellas a presentar una denuncia penal. Hay una agencia especializada hoy de la Procuraduría de Justicia del Estado sobre trabajo sexual, sobre comercio sobre este tema. Pues se presentó una denuncia penal en contra del viejo, de esta muchacha que radica en el estado de Tlaxcala, en el pueblo de San Pablo, que es vecino de Tenancingo, que está considerado hoy como la capital de los padrotes, que muchas de las que están en las calles vienen de Tenancingo y de los pueblos vecinos. Pero también quiero hacer la observación de que de este grupo de mujeres organizadas, que se llaman las Magdalenas, que sí las conocen, después de 21 años de estar organizadas, esta toma de conciencia política y social que mencioné hace un momento, el 99% de las mujeres que están en esa organización se desprendieron de su relación con el padrote, porque comenzaron a darse cuenta, después de numerosas pláticas, no para convencerlas de que se desprendieran del padrote, porque esa no era la intención de las pláticas, pero después de comenzar a educar en varios temas, se convencieron de que era no solo una relación incestuosa y enfermiza, pero además de explotación. Y este grupo de mujeres no tienen esa relación, pero las demás sí. Y es una relación muy difícil de desentenderse, porque el padrote es sumamente hábil. El dinero que obtienen de ellas lo invierten en casas y todas las propiedades las ponen al nombre de ellos. Entonces ella prácticamente no tiene absolutamente nada. Se trata de hombres que ven a la mujer como un objeto, fríos, que no le interesa más que el objeto sexual que tienen parados. En algunos casos se practica la poligamia. Bueno, conocemos de padrotes que tienen tres, bueno, ellos les llaman paradas, que tienen 3 paradas, que tienen 4 paradas, aunque no es tan común, pero se da la poligamia en varios casos. No es común, pero se da. Entonces imagínense, alguien que tiene 3 paradas, pues el dinero que está ganando, porque cuando llega una muchachita nueva a la zona de tolerancia, usualmente le ponen una cuota, le dicen, a mí me vas a traer diario $100, ¿cómo le haces? Ese es tu problema. Como se trata de una jovencita nueva en la zona, atrae a clientes nuevos, porque hay clientes que van a buscar lo diverso, lo nuevo, lo exótico, y cuando ven nuevas, pues las nuevas tienen más clientela que las que tienen más tiempo trabajando ahí, así que todas, a final de cuentas, en mi punto de vista, están en un sistema de explotación. Aunque haya relaciones de pareja donde estén de acuerdo ambos en trabajar, para mí siempre se dará ese sentido de explotación de ellas como mujeres. ¿Sí? El año pasado, lo que me llamó la atención es que después de la serie de preguntas, la pregunta es ¿por qué estás aquí? Sí, la mayoría de ellas contesta por necesidad por mantener a sus hijos, a su familia. Sin embargo, de las 12 personas que se entrevistaron, 3 de ellas contestaron por la pregunta, porque ya no toda la información que tú manejas, la pregunta es ¿qué tan alto índice es el de personas que están ahí? Sí. Bueno, primero yo no creo en las encuestas de esa naturaleza. Cuando yo como antropólogo no me atrevería ni siquiera a hacerle las encuestas a los numerosos grupos de mujeres que conozco en la zona de tolerancia. Bueno, en las encuestas no creo por una razón de carácter metodológico, porque todas las encuestas o las pocas encuestas que yo he visto que se aplican en la zona de tolerancia aquí y en otras zonas del país, las preguntas son usualmente las mismas, y algunas encuestas giran en torno a una parte fundamental e íntima de la persona, el sexo.
Y yo me pregunto, si un desconocido llega con una trabajadora sexual y cree el encuestador que por ser trabajadora sexual le va a contestar todo lo que quiere, más cuando se trata de preguntas que bordean el tema del sexo. Yo he visto cuestionarios que les preguntan, ¿cuántos clientes tienes? ¿Usas condón o no? ¿Tienes enfermedades de transmisión sexual? Yo me pregunto, si a la casa de alguno de ustedes llegara una persona encuestada, una encuestadora, a preguntarles, ¿usa usted condón? No sé si ustedes se molestarían, pero les preguntaría a ustedes, ¿cuántas relaciones sexuales tienen ustedes a la semana? Oye, pues es un asunto muy personal y muy íntimo, ¿no? ¿No creen ustedes? Entonces, cuando ese tipo de encuestas se aplican, yo he observado que usualmente las muchachas, pues como no hay una relación personal que se ha establecido entre el encuestado y el encuestador, es una relación de un desconocido que llega con cuestionario en mano a hacer una encuesta, pues obviamente que la persona que está ahí no va a contestar con veracidad. En la Universidad Estatal de San Diego, donde soy profesor, el director del Departamento de Sociología me invitó a participar en un proyecto, consiguió recursos y me dijo que querían hacer una encuesta en la zona de tolerancia de Tijuana para investigar a los padrotes. Entonces, el profesor es el director del Departamento de Sociología, su metodología es el cuestionario como una forma de obtener información de primera mano. Yo le decía que como antropólogo social yo no estaba de acuerdo en ir con un cuestionario que dura 2 horas para entrevistar a las mujeres en la calle, para indagar sobre el tema de los padrotes, que a mí esa metodología a mí no me parecía que podía llegar muy lejos. Sin embargo, el profesor se aferró a la encuesta y consiguió recursos importantes, que no tenía mucho interés en ese tema. Estuvieron 2 años en la zona de tolerancia con estudiantes nuestros de la Universidad Estatal de San Diego, a quienes les pagaban $50 por cuestionario contestado. Bueno, lo que pasó es que primero el cuestionario estaba tan extenso que las muchachas que están paradas en la calle no tienen tiempo de estar contestando cuestionarios de 2 horas. Contestaban como les iban cayendo las preguntas. Varios de los encuestadores estudiantes comenzaron ellos mismos a llenar el cuestionario para ganarse dinero. Y total que el cuestionario, el resultado final de la investigación, cuando vio las conclusiones y el trabajo publicado en una revista muy importante académica de Estados Unidos, pues no coincidía con la realidad de la zona. O sea, no coincidía, muchas de las observaciones, de las conclusiones del profesor no coincidían con la realidad, porque para mí estaba una encuesta mal aplicada. Esa respuesta que le dieron para mí no coincide con la realidad. Yo no he conocido en los 21 años que tengo de conocer una enorme cantidad de muchachitas en la zona, ninguna que me haya dicho, me encanta meterme con 10 albañiles durante el día, me fascina meterme con un discapacitado ahorita, con un ciego al ratito y con un afroamericano enseguida y con un, no sé, paisano aquí de la localidad. O sea, no he conocido a ninguna que por gusto esté allí en la zona. He conocido a muchas que entremezclada con este sistema de explotación, esta red de padrotes que llegan a la frontera y con sus necesidades económicas de los pueblos de donde vienen, están allí. Eso sí he conocido como razones fundamentales, que son las mismas razones que han existido a lo largo de la historia. O sea, pues, generalmente, bueno, la prostitución apareció cuando aparece la división del trabajo y cuando se inventa el dinero, y cuando, porque esta frase de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo es una falacia y es una mentira que las mismas mujeres, por lo menos las trabajadoras sexuales, se lo han creído. Eso no es cierto. Cuando apareció el Homo sapiens en la Tierra, en ese momento no apareció la prostitución. ¿A poco que ustedes creen que en la época de las cavernas estaban las trabajadoras sexuales ahí paradas afuera de la caverna comiendo? No. La prostitución aparece en otra etapa del desarrollo de la humanidad y aparece cuando unos acumulan más riqueza y otros tienen mucho menos y están en pobreza. Cuando empiezan a cambiar, seguramente por razones de ambición o de sobrevivencia, sexo por bienes materiales. Hasta ahora también la mayoría, o todas las que yo conozco en la zona, incluyendo mujeres de bares, están ahí, generalmente dicen, para mantener a mis hijos, para poder vivir, para poder sobrevivir. Y en países desarrollados, el trabajo sexual, como en Alemania, por ejemplo, hoy es una opción laboral donde se pagan impuestos, que aquí también le hemos dicho a la autoridad, las muchachas han dicho, queremos pagar impuestos para tener servicios. Acá, pero. Bueno, aquí en la prepa se va a abrir
es un campo que no hemos incursionado nunca. No. Sí, sí, Berenice. Siguiendo con la línea de Areli, con la escuela como institución, como agente de cambio social, ¿qué papel consideras que debemos de tener los docentes frente a esta problemática de los derechos humanos? ¿Cuál debe de ser nuestra función social? Pues la conciencia crítica del país. Bueno, yo como profesor también, pues yo también como profesor pienso lo mismo, ¿no? Que uno debe salir de las aulas. Yo a mis alumnos de la Universidad de San Diego, del programa de maestría, les digo que, bueno, les he dicho en algunas ocasiones que creo que vivo en el mejor de los dos mundos. Por un lado, pues tengo un pie en la academia, pero por otro lado, en la realidad. Prefiero, por un lado, yo salgo de mi oficina a las 2 para irme a mi oficina a la Universidad de San Diego para dar clases y demás, trabajos de investigación, pero el resto del día estoy con otro pie en un contacto con la realidad para intentar cambiar. Entonces, bueno, contacto con esos grupos que mencioné. Bueno, no es raro que me vean parado en la esquina de la calle primero platicando con un grupo de trabajadores sexuales o con los transgéneros a las 10 de la noche, allá también por la calle primera o en las calles aledañas, o en las fuerzas especiales en la noche sacando un grupo de detenidos, o en la cárcel municipal, o en la colonia Lomas Taurinas haciendo un trabajo de campo con los indígenas mixtecos, o en la colonia obrera tercera sección, o con los deportados. O sea, yo creo que el profesor debe, pero también yo entiendo que profesores de tiempo completo pues llegan a todos los estados, en su caso es muy complicado, pero para mí el profesor debe jugar el papel que mencioné de un crítico en la sociedad y un papel activo de cambio social para transformar pues nuestra propia realidad. Sí, profesor. Antes que nada, me permito felicitarlo, realmente muy interesante su exposición. Yo vivo en Tijuana desde hace muchísimos años y pues sí sabe uno cosas que de ahí están, pero así con el detalle que hoy me entero. Mi pregunta es si, bueno, la desigualdad entre hombres y mujeres está bien manifiesta ahí, especialmente permite de la tarjeta sanitaria que se tiene sobre las mujeres, pues ahí está la desigualdad. La pregunta es si el Burkina ha tenido alguna queja o algún planteamiento de estudiantes de cualquier escuela o de esta misma escuela que hayan ido a quejarse por algún rechazo de una escuela, por tener alguna discapacidad o por alguna otra cosa y hayan sido rechazados en la escuela. No recuerdo un caso de esa naturaleza, ¿no? Hemos tenido quejas de profesores, pero que tiene que ver con cuestiones sindicales, pero no de esa naturaleza, no, por lo menos no. Nuestra oficina es una oficina muy limitada, bueno, tiene casi 30 años de fundada, y el propósito de esta oficina es enfocar la atención en grupos muy vulnerables y no solo defenderlos, sino promover su organización para que ellos sean independientes y no dependan de nosotros y se manejen con sus propios liderazgos. Esa es la idea, pero no, en ese caso no hemos recibido quejas de esa naturaleza, no para nada. ¿No? Sí, profesor. ¿Tu oficina, Víctor, ha promovido alguna iniciativa de ley a nivel de Estado, no sé, algún reglamento municipal concreto y específico que haya cambiado, que haya obligado a los coordinadores a tratar una de las cosas? Sí, voy a mencionar uno que nos da mucho gusto decirlo, que sucedió hace poco. En la cárcel municipal, mejor dicho, la instancia municipal por infractores, que está en la 20. Expliqué que yo he ido durante muchos años, antes a la 8, ahora acá a la 20. O sea, conozco el lugar bastante bien. Y cuando era la 8 y yo era en la 20, a los detenidos, cuando ingresan, los ponen en un cuarto. Antes era un cuartucho, ahora ya se modernizó a la 20, está bastante moderna, han invertido bastante dinero. Y después de estar ahí un par de horas, lo sacan, bueno, esto era lo que hacían hasta hace poco, lo sacaban y ponían en fila india a 20 personas o a 15 personas y los desnudaban en frente de todo el mundo. O sea, yo lo he visto eso por años, pero resulta que entre los desnudados van transgéneros. Bueno, antes quiero decir
que hay transgéneros, transexuales y transvestis. Bueno, y que hay más miembros de la diversidad sexual. No es raro que, bueno, ahora hay varias organizaciones que utilizan el término de gay, lésbico, bisexual, transexual, intergénero. Intergénero son los hermafroditas, que es un término que han agregado en los últimos 2 o 3 años, la I de LGBTI, CI de intergénero. Y en esta diversidad sexual, no es lo mismo un travesti que un transexual, transgénero. Yo hace un momento hablé de los transgéneros, son las personas que están en la calle primero, pero no lo mismo un transgénero que un transexual que un transvesti. Bueno, el caso es que, pero ahorita puedo explicar las diferencias. El caso es que en la cárcel municipal, pues siempre vi que entre los detenidos había transgéneros. Transgénero es la persona que vive ya de acuerdo al género que corresponde. Es una persona que ha mutado, en el caso de hombre, para ser mujer, y que ha pasado por todo un proceso psicológico, bueno, debió haber pasado por un proceso psicológico de autoaceptación, un proceso médico para el uso de hormonas, que usualmente no suceden las dos cosas, y en pocos casos una reasignación sexual, es decir, operaciones, que del grupo de transgéneros que yo conozco, que conozco un grupo importante, pocas tienen reasignación sexual, o sea, pocas no se atreven a eso, pero sí toman hormonas sin recetas, y claro, y son mujeres porque se visten de mujeres, viven como mujeres, piensan como mujeres, ven el mundo como mujeres. Y sería un insulto llamarles él cuando son ellas. Bueno, el hecho es que ellas, cuando yo las veía en la fila esta desvestidas, pues imagínense el escarnio. La fila estaba enfrente de la primera, del primer piso de la cárcel, donde están las celdas que alcanzaban a ver a los desvestidos. Pues imagínense el escarnio y la gritería de todos los detenidos y de los custodios que manoseaban a las transgéneros. Y en algún caso llegamos a documentar y a denunciar a una de ellas que fue violada por un custodio. Bueno, lo que hicimos fue hace algún tiempo acudir con el director de la cárcel municipal, y le pedimos a un grupo de transgéneros que fueron alrededor de 30, que nos hicimos acompañar de ellas para que fueran testigos. Le pedimos al director de la cárcel municipal que de aquí en adelante no queríamos que a las transgénero las desvistieran en frente de todo el mundo, que las desvistieran en la soledad de un cuarto. Y se hizo una discusión porque el director dijo, bueno, que sea el custodio las va a revisar. Le dijimos, no, queremos que sea una custodia porque son ellas. Pero se hizo una discusión y acordamos que fuera un custodio, un guardia. Pues así fueron las cosas. Entonces se acordó que la revisaran ya aparte y no frente a todo mundo, que las desvistieran en un cuarto. Bueno, porque yo entiendo que en la cárcel municipal no falta quien meta droga o una punta, o etcétera, etcétera. Y entiendo que las revisiones son necesarias. Pues las revisan hoy en un cuarto aparte y pedimos que las pusieran en la sección de mujeres y que dedicaran, en la sección de mujeres tiene, no recuerdo si 8 o 9 celdas, que dedicaran 2 celdas para las transgéneros. Y desde hace poco se revisan solas en un cuarto con un custodio y las ponen en la sección de mujeres. Y eso nos pareció un avance muy importante en términos de los derechos humanos, porque ahora pues van a dar a la sección de mujeres, claro, no les digo que pintaron de rosa los dos celdas pintadas de gris, pero están en la sección de mujeres. Y las mujeres no protestaron, que por cierto no hay muchas mujeres que son detenidas, pero las mujeres, nadie protestó del caso de las mujeres, y ahora ahí se internan en la sección de mujeres. Entonces nos pareció un avance muy importante. Un avance muy importante, digo, no voy a mencionar todo, solo voy a mencionar uno más. A principios de los 80, cuando abrimos nuestra oficina en 1987, había una enorme cantidad de víctimas de la tortura. Pero bueno, era un asunto cotidiano, de adultos y de menores. El primer informe que documentó nuestra oficina en 1987 fueron 108 casos de menores torturados por la policía del estado, con más de 28 métodos utilizados, igual que a los adultos, a menores. Era 1988. Sin embargo, para 1991, ya con un gobierno, con un partido distinto en el poder,
continuamos escuchando y recibiendo quejas de menores torturados por la policía del Estado. Pero no solo eso, encontramos en el penal de La Mesa a 50 menores de edad, varios en las celdas de castigo y otros en el, al interior del penal, no viviendo con, como parte de los familiares, sino procesados y algunos sentenciados en el penal de La Mesa en el pueblito. Hicimos una campaña junto con Amnistía Internacional y además presentamos denuncias penales, 18 denuncias penales en ese año, hicimos un informe y acusamos al gobierno de estar torturando a menores de edad. Bueno, logramos que a los 50 menores de edad los sacaran del penal y creo que logramos que la autoridad detuviera la tortura en contra de menores. Claro, eso costó amenazas de muerte, plantones, bueno, fue un asunto muy complicado y complejo, pero creo que se logró que menores dejaran de ser torturados y nos pareció un avance sumamente importante. Sí, pues por cuestiones de tiempo, vamos a pedir al director de la escuela que entregue el reconocimiento. Doctor Víctor Clara Cajaro, agradecer a su presencia realmente orgullosa de su presencia aquí en la institución y ser quien asegura esta serie de conferencias en términos de igualdad y pluralidad de género. Por su valiosa participación como consultor en la conferencia Diversidad y Pluralidad de Género en el marco de la semana para docentes y nuestra preparatoria de entiendo esta constancia de participación. Muchas gracias.